Gamers, los saluda su amigo Drifter con un video nuevo de Need for Speed No Limits para dispositivos móviles. Y esta vez les traigo el día 5 del evento del Corvette Stingray C2. Qué hermoso este auto. Hoy vi un C1. Bueno, no sé si se llama C1, solo sí sé que es el Corvette de primera generación. Qué belleza de auto, cracks. Me gustó, me encantó. Es un clásico que realmente no lo quiero ver en Need for Speed. Desde ya les digo, pero hoy lo vi. Justamente una persona ahí manejándolo. Y qué bonito se ve. Qué bonito se ve ese auto. Ivy, llegó el momento de la verdad. Solo queda un par de días para que finalice el campo de pruebas. Vamos, a tope. Bien, amigos. Bien, veamos. Uy, una mezcla algo complicada. Pero nada fuera de normal. 365 de PR en el día 5, mi PR inicial. Así que bien, lo veo bastante bien. Carrera, buenísima, hubiera estado fenomenal para farmear la carrera. Vean, es larga, tiene saltos, tiene derrapes, debería de andar por unos 3000, no, 2500, pero yo creo que sí, se consiguen los 3000 sin ningún problema. Buenísima carrera. Por cierto, quiero invitarlos a que se suscriban si me quieren seguir apoyando con este contenido. También estoy haciendo Call of Duty Mobile si les gusta. Si les gusta Call of Duty Mobile, he estado jugando varias partidas con varios de ustedes. Cuando miro que los puedo invitar a una partida, los invito con tal de compartir. En alguno de los videos irán saliendo, ya lo irán viendo. De a poco ahí vamos mejorando cada vez, estando un poco oxidados. Bien, veamos, quiero ver el PR final. Uy, me hacen falta 7 puntitos de PR, pero justamente los kits que no me han dado me van a ayudar a llegar al PR sin ningún problema. Qué bonito el siropo, amigos. A mí me gusta mucho. No es un gran auto, pero es muy bueno. Ya quisiera yo tener uno de esos. Uno de mis mejores amigos, cuando vivía en mi país, coleccionaba Volkswagen. Todo tipo de Volkswagen. Le encantaba el Rabbit, le encantaba el Sirocco, le encantaba el Golf, obviamente. Y qué bonita comunidad la que tiene. Realmente, mis respetos a todos los amantes de Volkswagen. Yo quisiera ver yo más de esos Volkswagen acá en Need for Speed. Son hermosos los autos. Y más que todo, lo hermoso es ver cómo los cuidan, cómo los tratan de bien. A pesar de los años de varios autos, los tienen como que estuvieran nuevos o mejor que uno nuevo.
estas carreras tan rápidas se disfrutan mucho con este auto. Si las mezclas, vean que no están nada complicadas. Ya quiero que sea el día 6 para poder confirmar los kits y ver qué nos vamos a llevar de bueno. Ya quiero ver eso, amigos. Ese día 6 está bueno. Qué hermoso se mira este C2. Está muy bonito este Corvette. Me gusta. Por cierto, amigos, hoy estaba viendo correr a Yiko. Ya saben que Yiko es eje fundamental de nuestra comunidad en Facebook. Yiko es el mejor jugador del mundo de Need for Speed No Limit. Y qué bien corres, que es un crack, se la sabes. Todas, no falla absolutamente en nada. Y verlo correr es espectacular. Voy a dejar el link al video de hoy, viéndolo correr con el centenario. Qué hermoso ese auto y qué bien lo manejaba él. Bueno, no me ha ido nada mal. La verdad es que tampoco el auto va tan rápido como para que se ponga muy descontrolada en las cosas. Me toca que gastar oro, amigos. Hoy sí voy a gastar oro. Tengo que hacerlo sí o sí. Quería evitar al máximo esto, pero bueno, tocará, amigos, tocará. Vamos a colocarle las piezas que ya tenemos. Eso ayuda mucho. El turbo también ayuda, claro que sí. El kit que ya teníamos desde hace bastante. Una pieza, vean, bien. Creo que sí, voy a llegar sin problemas al PR final. Uy, la llanta no me ayuda en nada. ¿Por qué? La llanta normalmente es una apuesta segura para subir PR. Pero hoy no. Hoy simplemente le dio la gana de que no. De que no quería ayudarnos en nada, amigo. Y lo que sí necesito es nitro. Nitro necesito, se le nota al auto que le hace falta nitro, cracks. Se le nota. Vean que se le nota muchísimo. Bien, buena carrera, amigos. Muy buena carrera. Yo creo que mañana, el día 6 deberían de ser 14, 15 carreras. Yo creo que con una reposteada va a estar bien. Voy a poder conseguir los tickets con adelantando el tiempo. We'll be right back.
Bien, esta carrera no me gustó para nada y no me gustó cómo iba el auto. Ya, sinceramente, creo que no es para exprimirle mucho, pero esa carrera sí, yo sentía que iba demasiado lento, como que fuera con freno de mano. Qué bonito el S2000. Ahora que ya lo pudimos bajar, queda guapo bajo, amigo. Bueno, amigos, última carrera, se viene la última carrera y realmente va bien, el auto va bien, no me ha fallado ni una sola, ya tenemos arriba de 100 mil de crédito dentro de dentro de nuestro ahorro para poder comprar literalmente las piezas que vamos a necesitar para el día 6 y para el día 7, así que ya no debo de preocuparme por nada, simplemente tratar de conseguir piezas, amigos. Bueno, amigos, se ha logrado, ya ha sido completado. Quiero agradecerles a todos por todo el apoyo que le han dado. Gracias por darle like a los videos, gracias por seguir el canal, gracias por siempre estar al pendiente con un comentario, con un saludo. Perdonen que no los he podido saludar, no he tenido mi móvil para poderlos saludar. Pero vean, vean que no está complicado, no está nada difícil. Sí se pueden, se la pueden pasar muy bien tratando de ganar el auto. Y nos vemos el día de mañana con el día más importante de los videos, que es el día 6, confirmando los kits y casi, casi ganando el auto, amigo.